thank you Muchas gracias por su asistencia. Bienvenidos a esta décima primera edición del Tour Agrovet Market, evento que lleva 11 años llegando a diferentes ciudades del Perú y ahora del mundo. Y en este segundo año que nos encontramos en esta plataforma online, seguimos impartiendo conocimiento actualizado enfocado en ganadería, estés donde estés. Tema de sanidad, nutrición y reproducción que hagan el prodesarrollo y mejora de la ganadería. En esta primera conferencia... Contamos con la presencia del doctor Ricardo Sajer. Ricardo Sajer es médico veterinario y doctorado por la Universidad Nacional de Plata, máster en ciencias en el Colorado State University. Pertenece al INTA desde 1979, donde se desarrolló su carrera siendo hoy en día director interino del Centro Regional La Pampa, San Luis de INTA. Es socio fundador de la Asociación de Veterinarios de Laboratorio Diagnóstico y posterior presidente. También, como socio de la Asociación Argentina de Producción Animal y de la Asociación Americana de Producción Animal. Desde 1991 es docente e investigador de la Universidad Nacional de San Luis y de otras universidades nacionales en el dictado de curso de grado y posgrado. Actualmente es co-director de la maestría en Ciencia y Tecnología de Agroalimentos y de Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional de San Luis. Nos compartirá su ponencia titulada. Minerales y vitaminas, estrategia para la correcta nutrición en establos lecheros. Tema muy importante y base para mejorar la producción. Posterior a ello, el doctor Ricardo Sajer procederá a responder las preguntas que tengan respecto a su ponencia. Adelante, doctor. Eh, buenas noches, eh, Naomi. Muchas gracias por tu presentación. Eh, quiero agradecer mucho esta invitación. Ha sido un desafío muy interesante, muy importante y le quiero agradecer también a Agrovet Market por este eh, esfuerzo que hace en capacitar tanto a, a colegas veterinarios, ingenieros agrónomos y productores porque la, una, la única forma que podamos crecer nosotros los que estamos en ciencias y técnicas, los que están en la actividad privada, en la producción de productos y los productores agropecuarios, si crecemos juntos y no cada uno en su eh, ambiente. Eh, esta virtualidad nos ha acercado muchísimo, con mucha facilidad, pero realmente eh, espero y tengo la seguridad que lo podremos hacer a corto plazo la eh, visita real. ¿Eh? el tour real eh, de Agrovet Market. Para no perder demasiado tiempo, vamos a ir entrando eh, en tema específicamente. Como ustedes se imaginarán, el tiempo razonable de una presentación eh, no nos permite tocar todos los aspectos de lo que tiene que ver con la nutrición en los establos lecheros. Eh, les voy a mostrar en un resumen los puntos que vamos a tocar. Por un lado, lo que son los alimentos sólidos y el agua. Particularmente el agua voy a hacer un poquito de hincapié. De todos los nutrientes que los animales en el tambo necesitan, me voy a enfocar en lo que es eh, vitaminas eh, y minerales. ¿Mm? Tenemos que tocar necesariamente nuestro gran capital productivo, que es la vaca, que la tenemos que poner dentro del sistema de producción porque nuestro producto final es esa eh, bendita leche eh, que nos da una enorme nutrición a través de todas nuestras etapas de la vida. Y que nosotros, como profesionales en estas áreas, incluso con los laboratorios que nos apoyan nuestra actividad, tenemos la responsabilidad de transformar estos alimentos que para mucha gente es uh, nada, en un producto tan rico y tan valioso eh, como es la leche. Y eso uh, no lo hace la vaca solo, lo, tiene, lo tenemos que hacer eh, todos juntos. ¿eh? Entonces, profundizando el tema, hacemos un gran pantallazo. Seguramente todos ustedes esto ya lo tienen conocido. Simplemente quiero recalcar algunos de estos elementos. Saben que tenemos los macros y oligo o micro eh, minerales que están directamente relacionados a la cantidad que se requieren diariamente. Eh, para una fisiología normal eh, en nuestros animales. Esto sería aplicado tanto para producción de leche como producción de carne, eh, es decir, para cualquier tipo de producción. El tambo tiene unas particularidades que las vamos a ir viendo. Eh, las que yo estoy identificando en amarillo son aquellos minerales macros u oligo que nos pueden dar... Eh, significativos problemas de deficiencia como el calcio, el fósforo, el magnesio en el caso de los macros, el cobre, el zinc, el selenio y el yodo de los oligos elementos. Los otros eh, que están eh, en una tipografía blanca son poco probables, poco probables de que produzcan eh, algún tipo de deficiencia. No quiere decir que no, digo que es menos probable que produzcan. Y después, con todas las investigaciones que se están haciendo empiezan a aparecer algunos otros minerales que podrían ser dentro de la categoría de elementos como eh, indispensable como el caso de, de, del cromio, entre otros y después vamos a hablar de estas dos grandes grupos de las vitaminas y ahí tienen listadas lo que son las hidrosolubles y las liposolubles, sabiendo que las hidrosolubles son en nuestros rumiantes todas, excepto el ácido ascórbico o la vitamina C, eh, sintetizadas, ¿no es cierto?, a nivel de rumen. Y de las liposolubles, eh, la mayoría de ellos están en una buena... Eh, disponib eh, disponibilidad en nuestros alimentos. Pero los vamos a analizar las particularidades de cómo se pueden presentar algunas de esas deficiencias. Esto como para hacer un análisis comparativo en los sistemas, distintos sistemas productivos de No Tenemos cría, recría, invernada pastoril, engorde corral y el tambo. Y esto es la necesidad de atender la eh, nutrición mineral prestarle atención y realmente el tambo como el engorde a corral es decir la producción de carne intensiva requiere muchísima eh, atención muchísima independientemente de eh, el sistema de tambo que podamos estar hablando de baja número de animales con pastoreo directo pastoreo con suplementación o estabulados absolutamente en cualquiera de esos sistemas tenemos que darle una atención muy particular a eh, la nutrición mineral y vitamínica. Y acá estoy identificando los signos como en azul o en negros. Los negros en realidad son justamente los minerales que pueden estar eh, manifestándose con mucha seguridad, deficiencias. Y los azules, en realidad, casi siempre tenemos problemas de exceso. Y en el tambo tenemos que cuidar mucho eso, porque son tan malos los excesos como los déficits. El azufre, en la forma de sulfatos, en el agua de bebida o en algunos subproductos agroindustriales, pueden hacer eh, un daño muy considerable y el sodio eh, de la misma forma. ¿Mm? Eh, de la misma, o sea, pensando lo que son las necesidades, vamos a hacer también un análisis rápido, un paneo muy rápido, de qué nos proveen los alimentos. Y acá estoy poniendo los dos grandes ejemplos, grupos de leguminosas, o de poasias, o de gramíneas eh, que eh, podemos tener en la mayoría de nuestros campos. En las leguminosas, estos valores Pueden representar muy bien a la alfalfa, lo que puede ser leucaena, lo que puede ser estilosante, es decir, eh, algunos tréboles. ¿Mm? En el caso de las poasias, pueden ser, eh, qué sé yo, raíz grasa anual, puede ser alguna braquiaria, eh, puede ser algún verdeo de invierno, en el caso de Argentina, tipo centenos, eh, avenas, cebadas. Y acá vemos, por lo menos en estos dos grandes grupos, ya, eh, eh, las grandes diferencias que hay con los aportes de calcio, ¿sí? no así de fósforo, ¿sí? y después de magnesio sabemos perfectamente que eh, todos los cereales son mucho menos concentrados en magnesio y si son de climas templados eh, peor todavía. Todos son excesivos en potasio y muy escasos en sodio. Son esos elementos que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta, eh, porque también al final de la presentación eh, tenemos que tener en claro que cada uno de los elementos tiene un rol muy particular, pero el objeto es generar una nutrición balanceada. Ninguno puede estar de más ni ninguno puede estar eh, de menos. Y por supuesto de las combinaciones de estos alimentos. Tenemos que ir acomodándolos tanto. De la misma forma, si usamos algún grano ¿m? para suplementar, seguramente en alguna etapa de la producción láctea vamos a usar algún concentrado energético, que pueden ser granos de maíz o granos de cebada. Acá, al revés de lo que pasa con los forrajes, eh, son bajos en calcio y buenos, muy buenos como proveedores de fósforo. Son. Regulares para el magnesio y buenos en general eh, para los otros minerales. Pero sí es importante recalcar el valor que tienen en el aporte de fósforo, es uno de los mejores fósforos eh, que puede estar eh, utilizando eh, los romeantes, los rumeantes, exclusivamente. También los eh, alimentos conservados, ¿no es cierto? Como podría ser el heno de alfalfa, podría ser el silo de, de alfalfa, puede ser silos de planta de maíz, como pueden ser silos de avena, eh, de cebadas, es decir, silos de planta enteras de gramíneas que estén eh, fructificadas para de esa forma eh, tener mm, una mezcla eh, bien balanceada tanto de proteína, de energía, como de minerales. Y fíjense que estas diferencias que se ven en los alimentos frescos, por supuesto, se eh, repiten después en esos alimentos conservados. Los alimentos conservados son muy buenos, pero tenemos que conservarlos correctamente. ¿sí? Porque si no, el trabajo que hacemos, el, el proceso de conservar, si después no los cuidamos, no los tapamos, no los protegemos del sol, no los protegemos del agua, vamos a estar perdiendo todos los días un poco de calidad. Y después, y en los tambos, se hace cada vez eh, más uso de residuos uh, de la agroindustria. En este caso... Yo le estoy poniendo dos que se usan muchos en Argentina, como es la burlanda. La burlanda es el equivalente a eh, los granos secos de destilerías eh, con solventes, por lo general, con solubles, perdón, no con solventes. Eh, localmente se llama burlanda y es de la fermentación del maíz para producir alcohol. Eh, el residuo que queda es excelente. Desde el punto de vista eh, nutricional, lo mismo que el gluten-fit, que es también residuo de la molienda húmeda de maíz en la producción de fructuosa, queda estos productos que, desde el aporte energético y proteico, son muy buenos, pero que a su vez eh, produce, eh, aportan una excelente eh, calidad y cantidad de eh, minerales. Fíjense lo que pasa aquí con el fósforo enorme concentración de fósforo muy bueno para suplementarlos, pero tengan cuidado porque acá está desbalanceado al lado del fósforo. Y por otro lado tiene un elemento como yo les marcaba antes el azufre que están elevados por los procesos de industrialización y hay que tener eh, mucho cuidado en eh, la concentración final que tenga que tener que tenga ese azufre, en la dieta. Por supuesto que si hubiéramos estado visitándonos personalmente, eh, hubiéramos, porque yo me, tengo que, me, me, me retroalimento mucho en este tipo de, de intercambios. Entonces hice algunas búsquedas y encontré un excelente trabajo, muy reciente, eh, de una colega, Anita Elizabeth Laiza Mendiola, del año 19, es un, una tesis de, de, de graduación como médica veterinaria, donde justamente lo que hace es analizar muchos sus agroindustriales están listados ahí están fam más familiarizados ustedes respecto a la disponibilidad o a este tipo de productos y son excelentes excelente fuentes de eh, nutrientes eh, sí nutrientes concentrados y excelentes también para eh, aporte tanto de fibra como de energía, proteína e incluso minerales. Hay, y yo he trabajado eh, un, un poco con otros eh, subproductos, que acá en el, eh, en el país y, y próximo a la zona donde yo tengo asiento es el núcleo de la producción eh, vitivinícola en, en Argentina. Entonces hay muchos residuos de la uva, eh, que también pueden ser un muy buen... Eh, residuo para trabajar con animales. Si sí tenemos que hacer pruebas de laboratorio, como lo ha hecho esta colega con una excelente información, la tesis está disponible en internet si ustedes la buscan, la van a encontrar completamente. pero también hay que usarla con los animales porque normalmente estos subproductos y sobre todo de productos tan fuertes en lo aromático como el café o el cacao, eh, pueden llegar a transmitir algún tipo de sabor u olor a los productos y la leche es propensa de eso entonces merecen ser estudiados con los animales pero tienen una riquísima fuente de alimentos que eh, ustedes podrían estar eh, aprovechando y utilizando y por supuesto es, es la envidia del mundo eh, las variedades y las calidades de maíz que tienen ustedes en Perú, en la cual tiene que ser un componente excelente y de primera línea en la alimentación eh, de, nuestras, de nuestras vacas. El agua, que les decía que yo iba a hacer un hincapié eh, eh, importante, en los últimos años también he estado trabajando mucho con respecto a la calidad, la disponibilidad, la accesibilidad del agua. Y realmente tiene un impacto en el tambo enorme. Sabemos la gran cantidad de agua que necesita una vaca eh, seca simplemente por mantener su peso y mucho más cuando está produciendo leche. Piensen que como mínimo sobre lo que el animal necesita para mantenerse. Eh, Necesitaría entre uno y un litro y medio de agua de bebida por litro de leche eh, que esté produciendo. O sea, así que pueden ser entre 100 y 150 litros de agua que puede tomar una vaca. Si la composición química de esta agua no permite, por concentración salina, por eh, sabor eh, inapropiado que le da por lo general el magnesio, porque tiene muchos eh, sulfatos, eh, que es una de las características de las aguas amargas. Si limitan eh, el consumo voluntario eh, del agua, evidentemente van a estar resintiendo eh, el consumo de alimentos y como consecuencia van a limitar muy significativamente eh, la respuesta animal me refiero a la cantidad de leche que puede estar produciendo esa vaca. es necesario de que hagamos un pequeño análisis, es un análisis relativamente sencillo, hay muchos, en muchos lugares se hacen, se realizan un análisis clínico completo y eh, para ver qué nos puede estar aportando el agua o qué nos puede estar quitando el agua de bebida, simplemente como para que tengan Alguna idea aproximada, tanto el tambo como el engorde a corral son los dos sistemas muy demandantes, muy exigentes en calidad. Y por ejemplo, para tambo no deberían tener más de 2 gramos de sales totales por litro. Con más de 2 gramos eh, ya empieza a limitar el consumo de agua. Es como si no la tuviera el agua, era como es, se restringen y al restringirse realmente no se pueden expresar todo su potencial eh, productivo. Los sulfatos nunca debieran pasar de los 0,5 gramos, los cloruros de 2 gramos, el magnesio no más de 250. Por un lado el magnesio es muy bueno en el agua porque lo está suplementando a los animales. Pero cuando este magnesio se combina con los sulfatos, le da un sabor muy amargo, muy desagradable y hasta olor feo al agua y genera rechazo de parte de los animales. Los nitratos debieran estar muy por debajo de las 100 partes por millón, porque eh, aún con 50 partes por millón, que no sería peligroso para los animales, nos estaría indicando que hay alguna contaminación eh, biológica y tendríamos que prestarle atención. Después, lamentablemente, en nuestro país, eh, sinceramente no encontré suficiente información en Perú, pero estoy seguro por la naturaleza montañosa y con el tema de los volcanes, etcétera, etcétera, eh, eh, estoy seguro de que hay zonas de montaña donde el flúor puede ser eh, eh, excesivo y el arsénico puede ser excesivo. El arsénico no se asocia a ninguna patología directa de las vacas, pero sí de las personas que están trabajando con esos animales, mientras que el flúor destruye los dientes, destruye los dientes de los animales y les hacen perder, en el caso nuestro de la cría bovina, Animales que podrían estar viviendo perfectamente 10, 11 años, ya a los 7, 8 años ya se quedan sin dientes. Todo eso por consecuencia del flúor. Entonces, péguenle en una mirada, háganle en un análisis al agua y en este caso químico, pensando en lo que necesita el animal, pero no descarten eh, la necesidad de hacer un monitoreo bacteriológico también. ¿Mm? Bien. Los requerimientos de calcio eh, son de los dos minerales, calcio y fósforo, los más altos de eh, nuestras vacas. Nuestras vacas de tambo son absolutamente sensibles a estos dos elementos y como ven, a través de los años han aumentado ¿no? lo, que es, lo que se estima que son eh, los requerimientos. ¿Por qué han aumentado? Porque se ha mejorado la genética de los animales, se ha mejorado el potencial eh, de producción, se aumenta en su producción, necesitan evidentemente mayor concentración o mayor cantidad de nutrientes. Así que préstenle mucha atención que en la medida que vamos mejorando la cantidad de alimentos y calidad de alimentos general desde la proteína y de la energía, tiene que ir acompañado por un buen aporte de minerales, porque si no, en un momento se van a terminar expresando eh, su déficit. Esto es un dibujo donde estoy eh, representando los requerimientos totales, generales de, de una vaca, los que necesita para mantenerse, los que necesita, que son los azules, para gestar. El proceso de gestación y después el proceso de lactación. Estos son unidades porque podrían ser de proteína, de energía, de minerales, etcétera, etcétera. Podría ser un dibujo muy similar. Y los sistemas productivos y las vacas, justamente de producción, tienen en este ciclo dos momentos que son claves. El secado, cuando nosotros decidimos. Eh, dejar de ordeñarla y el momento del parto ese es un momento absolutamente crítico para la fisiología y la producción de la vaca de etapa de qué forma vamos a hacer un pequeño recordatorio de los mecanismos del organismo para mantener el nivel de calcio de, en sangre ¿eh? para mantener la homeostasis. Cuando se produce una bajada del nivel sanguíneo de calcio, lo primero que se dispara es el aviso a las glándulas paratiroides para que las glándulas paratiroides empiecen a producir paratormona. Esta eh, posibilidad de que la glándula empiece a producir estas hormonas requiere proliferación celular es mediada por células, no es una canilla que se abre y se cierra, no, se estimula un grupo de células, las células empiezan a producir la hormona, la hormona se eh, vuelca a la sangre y empieza a producir su, uno de sus principales efectos, que es estimular la liberación de calcio óseo, ese calcio que está depositado en el hueso a través de la paratormona se impacta, sobre algunas células que son los que comen y liberan y solubilizan el calcio y lo vuelcan a sangre. Otra vez, una reacción mediada por células. Necesitan días las células para estar activas y poder movilizar la cantidad eh, de calcio que los animales están necesitando. El otro mecanismo importante de la hormona es. Que eh, produce ahorro de calcio porque se reabsorbe luego de la producción de la primera orina. Y a su vez, en este caso, el magnesio produce un efecto muy interesante, estimulante de la vitamina D, que aumenta la absorción. Es decir, frente a una disminución del calcio sanguíneo, tenemos como mínimo tres mecanismos para poder aumentarlos. Dos de esos mecanismos eh, pasa por la proliferación celular acá y por la proliferación celular. No puede ser un proceso rápido, es lento, es lento. Cuando se aumentó, perdón, cuando se aumentó el nivel de calcio por todos estos procesos, se produce una situación inversa. La tiroide libera calcitonina, la calcitonina estimula la deposición del calcio de hueso, ya no le interesa ahorrar a nivel de riñón y se produce la bajada del calcio sanguíneo. En definitiva, tenemos dos situaciones, arriba y abajo, que son totalmente opuestas fisiológicamente. Ahora, estas dos situaciones son las que se dan en estas circunstancias. La de arriba cuando la vaca está seca. La de abajo cuando la vaca está en lactación. Y ustedes saben que de estar seca a estar en lactación son 24, 48 horas. No más de eso. Es decir, se, un día antes de que se dé el parto ya se empieza a producir calostro, se produce el parto e inmediatamente se lanza enormemente, se estimula enormemente la producción de leche. Entonces, es muy rápido. Sin embargo, los mecanismos naturales son lentos. Y entonces, sabiendo eso, lo que tenemos que hacer es preparar la vaca justamente en el periodo de que está seca para evitar estas situaciones. ¿sí? La vaca caída, el parto lánguido, edema de ubre, retenciones de placentas. Nosotros tenemos que prepararlas. ¿Cómo la preparamos? Suplementando, ¿cómo suplementamos? Durante el periodo de lactación, la vaca tiene que tener una muy buena cantidad de calcio, tiene que tener fósforo, tiene que tener magnesio, tiene que tener algo de sodio para equilibrar los excesos de potasio. Tiene que ser un balance electrolítico positivo, positivo. Metabólicamente, la vaca tiene que tener un equilibrio positivo. En cambio, en el periodo de vaca seca lo que necesitamos es totalmente al revés. Totalmente al revés. Necesitamos un balance electrolítico negativo. ¿Cómo se lo damos? Eh, usando sulfatos y cloruros de magnesio principalmente, podría ser algo de sodio pero tenemos que reducir la ingesta del calcio al máximo posible. De esa forma, lo que hacemos es despertar estos mecanismos celulares de movilización y de absorción, reabsorción de, de calcio, cosa de que la vaca, cuando está aquí en este periodo de periparto, 24 horas antes, 24 horas después, tenga todos los mecanismos eh, fisiológicos activos cosa de que cuando la vaca necesite el calcio, tenga la capacidad de sacarlo del hueso, de ahorrarlo a nivel de riñón y de eh, aumentar la absorción a nivel intestinal. Este es un trabajo muy interesante, es un poquitito viejo, pero lo traigo a colación porque acá lo que está mostrando incluso es cómo la vaca en el periodo de, 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 de vaca seca, ¿Eh? con un balance electrolítico negativo, hasta recupera la capacidad de ingerir, que es uno de los problemas fisiológicos normales que tiene una vaca tanto de cría como de tambo. En proximidad al parto disminuye significativamente su capacidad de ingesta y por ende eh, disminuye la respuesta eh, productiva. Esta es la base que nos dice por qué tenemos que estar manejando la alimentación de la vaca en el periodo seca con mucho cuidado, muchísimo cuidado. Lo que pasa ahí se termina reflejando después en todo el periodo de lactación. En relación a los microminerales, el cobre, zinc, selenio y el yodo, eh, cumplen una enorme cantidad de funciones. Todas son absolutamente críticas, porque como eh, metaloenzimas, cofactores enzimáticos, eso nos quiere decir que si no los tenemos presentes, hay determinadas reacciones mediadas por enzimas que no se van a producir. Muchísimas, muchísimas. Son los eh, antioxidantes naturales por excelencia son los encargados de reparar muchísimas cantidades de daños normales, fisiológicos, que se producen. Cualquier tipo de déficit va a inducir alguna eh, lesión aumentada. Y por supuesto, tienen impacto sobre la reproducción, la respuesta inmune, el metabolismo energético y proteico, la integridad epitelial, el transporte de oxígeno, la proliferación, el tiempo de cicatrización, es decir están en absolutamente todos lados. ¿no? Ahora, las necesidades, lamentablemente, lamentablemente, es muy difícil de definirlas correctamente. Esto es lo que indica el National Research Council, el del eh, el 2001, es el más usado, el más correcto, pero les puedo asegurar que son valores orientativos, orientativos. En Estados Unidos eh, se hizo una encuesta a los eh, nutricionistas que trabajan en engorde a corral, eh, cómo eh, siguen las recomendaciones del, del NRC y por lo general los nutricionistas duplican en las dietas las necesidades recomendadas. ¿Por qué? Y simplemente porque son, hay tantas variaciones posibles es muy difícil ajustarse a las recomendaciones exactas que da. Y con el tambo eh, pasa exactamente lo mismo. Sobre todo porque tenemos esta situación que tenemos que entender. Cuando nosotros vemos una enfermedad, los signos clínicos, la vaca caída, eh, las eh, fracturas, eh, los eh, problemas de... Eh, como es eh, aumento de, de, de células somáticas en leches, los problemas de patas, nosotros estamos viendo la consecuencia de una situación previa, que para aquellos minerales o elementos que tienen depósitos, como ejemplo el cobre, va a tomar mucho tiempo en que se, esa deficiencia de cobre se manifieste, muchos tiempos varios meses, incluso a veces años. En otros, como el zinc, por ejemplo, que no tiene depósito, son muchos más rápidos los efectos. Pero si nosotros esperamos a ver los signos clínicos, esperamos ver la enfermedad, hubo mucho tiempo antes donde el daño fue hecho. Eh, por supuesto que frente a signos clínicos tenemos que tratar a los animales, pero tenemos que tratar en forma curativa, porque necesitamos revertir una enfermedad. Y en el tambo tenemos que trabajar principalmente en prevención, es evitar que eh, se produzcan esos eh, signos de enfermedad. Entonces, eso es lo que hace a veces muy difícil su tratamiento. Acá les quiero mostrar un pequeño video, en este caso son eh, hembras de carne, esto es una vaquillona que se llevó a un corral para engordar eh, un poco. ¿no? Yo simplemente les voy a mostrar el video. Pueden ver la forma ¿sí? de caminar. Esto no es más ni menos que una manifestación de una severa deficiencia de seleño que produce lesiones a nivel de los músculos, esta enfermedad del músculo blanco, que si esta hembra eh, se hubiera mantenido en el campo, hubiera engordado en los ritmos eh, que lo venía haciendo, es muy probable que haya pasado desapercibida. Cuando la apuramos en su crecimiento, en su desarrollo, que le aumentamos mucho de pesos, lo que estamos haciendo básicamente es forzar una situación y se termina manifestando. Esto es claramente una deficiencia de selenio y vitamina E. ¿Qué podemos hacer con este animal como lo, lo acabamos de ver acá? Nada. Porque la lesión es absolutamente irreversible. Esa hembra no se puede mandar al campo como reproductora, no se puede cargar para mandar a faena, porque eh, va a ser eh, decomisada. Las lesiones en el músculo son muy severas, como esta. Y en animales muy jóvenes, de madres deficientes de seleños, y en este caso sería. Eh, terneros de reposición de tambo, se puede manifestar también y son lesiones absolutamente irreversibles, por ende insisto, tenemos que tratar sobre la prevención. Deficiencias de zinc y deficiencia de, de biotina se presentan con muchos problemas de piel, muchos problemas de patas. Ahora, esto después es muy difícil de eh, prevenirlo. Si alguna vez nos ocurre, bien, es como una cachetada, es decir, ojo, tienen esto, plan eh, planeen una eh, suplementación, eviten que el problema se dé. Lo mismo podríamos hablar de las vitaminas, ¿no? Cada una tiene su rol. También cada una tiene sus requerimientos y fíjense que a través de los años también van aumentando. Y van aumentando por lo que les decía antes, hemos mejorado mucho eh, la, la, la productividad, hemos modernizado los autos. Imagínense en los actuales vehículos que tenemos a nafta, a combustible. Eh, si usáramos los combustibles que disponíamos hace 20 años atrás, sería un desastre, un desastre. La mayor parte de las veces nos arrancarían siquiera. Bien, con las vacas pasa más o menos lo mismo, es decir, con nuestro sistema los vamos mejorando, requieren más, tienen que aumentar y tenemos que mejorar también la calidad. Ahora, ¿por qué puede haber baja proteína cuando decimos a las hidrosolubles la puede sintetizar el rumen y a las otras prácticamente todas están en los alimentos porque podemos haber cosechado mal esos alimentos los hemos procesado, los hemos enificado o ensilado, pero con exceso de temperatura, con exceso de humedad, eh, que se han descompuesto la, las vitaminas. porque por la mala calidad de los alimentos están consumiendo menos de lo que nosotros creemos por la biodisponibilidad ¿sí? porque aumentamos la producción y entonces lo que hacemos necesitamos un poco más de granos y les cambiamos el pH eh, ruminal entonces afectamos un poco la síntesis de las vitaminas eh, hidrosolubles ¿Mm? o estamos permanentemente sometidos a estrés estrés por el proceso de ordeñe o el estrés eh, complicado por un tema de enfermedad y eso lo que hace es aumentar los requerimientos de, de las eh, vitaminas. Estos son entonces eh, factores que pueden eh, disminuir el aporte de vitaminas. Y por supuesto, después tenemos algunos antagonistas. Yo realmente no encontré en, en Perú que usen mucho lo que es el melilotus alba, como un trébol, eh, que es este que está acá, es parecido al alfalfa en un sentido, eh, aporta mucho nitrógeno al suelo, puede tener un, un, un pastoreo directo también, pero se ha usado muchas veces para enificar. Y si no se eh, enifica bien, se produce este elemento el dicumarol que bloquea la vitamina k y los animales se mueren desangrados internamente es la, el único elemento hoy conocido que inhibe la vitamina k y que produce su deficiencia por supuesto grasas rancias y después eh, hay unas tiaminasas ¿Ah? que pueden eh, destruir la, eh, la, la tiamina. Ahora, se asocia al azufre, y sí es cierto, pero el azufre no destruye la, la, la tiamina. Lo que hace es aumentar los requerimientos de tiamina porque tiene eh, que trabajar bastantes en recuperar la oxigenación del tejido. Este es un ejemplo. Como para ver la complejidad del rol o de los roles que tienen las vitaminas. Esta es la transformación de ácido propiónico ruminal a través del hígado para producir glucosa sanguínea y que termine siendo lactosa en el tejido mamario. Fíjense, necesita como mínimo dos, cuatro, cinco eh, vitaminas porque intervienen en distintos procesos. De, 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 de transformación. Ahora, fíjense que pueden estar faltando todas o puede estar faltando alguna de estas y lo mismo, la cadena se puede cortar. Entonces son claves y poder identificar cuál es la que está faltando es casi que imposible. Lo que quiere decir que tenemos que realmente trabajar siempre en prevención. Bueno, y no hablemos de la vitamina E, hay muchos ejemplos. Muchos trabajos ¿sí? del efecto que tiene la vitamina E, así como eh, hay algunos casos de seleño y de zinc, que en forma combinada disminuyen muy significativamente las inflamaciones intramamarias y eh, principalmente la mastitis. Son realmente eh, muy sensibles. Eh, a eso. Si tenemos altos conteos de células somáticas en leche, que puede ser indicación de mastitis, bueno, preveamos que aparte de los problemas mecánicos, de higiene, etcétera, etcétera, podemos tener también o estar incurriendo en algunas deficiencias de las que estamos hablando. La prevención y los tratamientos de los minerales y de las vitaminas son amplísimos, amplísimos. Sí, tenemos que pensar que los macro minerales, calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, etcétera, etcétera, idealmente deben entrar por boca, principalmente por la, los volúmenes que necesitan. Ahora, por supuesto que también necesitamos estos productos inyectables porque son terapéuticos en los macro son terapéuticos frente a una hipomagnesemia, una hipocalcemia, necesitamos dar un shock y levantarlos. Pero la suplementación, la suplementación idealmente tiene que ser oral en la forma de harina, en la forma de bloques, puede ser voluntario, es decir, en bateas, que el animal coma lo que necesita, o eh, forzado. Cuando se mezcla con algún grano, con algún alimento concentrado, donde uno también le va poniendo. Los más eh, utilizados y los más seguros son justamente los multinutricionales o multiminerales, en este caso, más que los específicos, porque eh, justamente y sobre todo en los oligoelementos, eh, muchos de ellos compiten, pero a su vez se, eh, se fortalecen, se suman, ¿eh? tienen efectos antagónicos como efectos eh, positivos. Entonces, esa eh, prevención hay que hacerlo con estos multiminerales. Y específicamente los oligoelementos, que es tan poquito lo que se necesita, hoy, la verdad, que la elección es el inyectable. ¿Y por qué? Porque los podemos dosificar perfectamente, están formulados para que de una forma u otra sean retenidos en el organismo animal. Y como les decía antes, como trabajan en equipo, se inyectan en equipo. Y me refiero al zinc, al seleño, al cobre. ¿Cómo? Si dijimos que antes. Le poníamos en forma oral para los macro, ¿sí? con balance electrolítico positivo, negativo exclusivamente. Con los inyectables, lo que tendríamos que pensar en inyectables de oligoelementos y vitaminas, una es eh, al momento del secado. Y el otro es Ah, perdón, acá se deslizó un error, dice eh, Destete, de pero ahí es eh, en el periodo de lactación. Eh, entre, a ver, entre los 20 y 60 días eh, posparto o periodo de lactación, sería un buen momento de poner tanto sea oligoelementos como vitaminas para estimular y eh, reforzar los requerimientos de las vacas para entrar en celo porque tenemos que asegurarnos, ¿no es cierto?, que esa vaca quede preñada lo antes posible postparto. Ese sería un buen momento. Y después, a mediado en, en la mitad del proceso de lactación, un inyectable de oligoelementos ahora. Esto ustedes no lo tienen que tomar como una receta, no salgan mañana a cada tambo de ustedes a hacer esas aplicaciones. Tienen que ver, tienen que observar, tienen que saber o tener alguna idea de cuánto están comiendo, cuánto están produciendo esas vacas, porque a lo mejor estos inyectables que, que yo les pongo acá en dos momentos, en realidad puede llegar a alcanzar con uno. Y si yo tuviera que elegir uno, elegiría este, el posparto. ¿sí? Eh, y a lo mejor los sólidos elementos, esta, esta eh, segunda dosis no la necesita. Es decir, esto sería una situación de máxima. De ahí en más, ustedes tendrán que ir ajustando con el laboratorio, en este caso con los asesores eh, de, del laboratorio, para ajustar. No solo eh, el momento, sino la dosis. Ajustense, por favor, a las dosis que indican los productos. Porque lamentablemente muchas veces pasa, me he encontrado en el campo, le digo, pero y ¿cómo le puso tanto? Y bueno, pero si 5 centímetros lo hace bien, 10 centímetros le puede hacer mejor. Bueno, ese mejor puede significar en el caso del cobre, que por ejemplo intoxiquemos a los animales con cobre. Entonces, ajustense a lo que dice el producto, a lo que dice el prospecto, lo que dicen los asesores, que esos ellos son realmente los que saben eh, al respecto. Y por supuesto todo esto, todo esto tiene que apuntar a mejorar, a mantener la salud, tanto la salud, el bienestar, como la salud productiva de nuestros eh, rodeos, ¿no es cierto? Ahora esos rodeos están compuestos de individuos y de este enorme y valiosísimo instrumento que es la glándula mamaria a través de la cual esos alimentos que para mucha gente parece ser algo despreciable se transforme en este producto eh, tan valioso eh, como es la leche. Entonces, hay que ver el concepto completo del sistema de la alimentación, del agua, de los macros y los micros, pero Quiero hacer hincapié en que hay que trabajar en prevención. Eh, los minerales, como las vitaminas, tienen enormes antagonismos entre ellos. Y acá lo estoy poniendo como ejemplo, ¿no es cierto? Que el azufre, el exceso de azufre afecta el cobre, el zinc, el selenio, el calcio puede afectar tanto la absorción del cobre, del zinc, el cobre, del hierro y así. Si ustedes se fijan, algunos están un, en un momento de un lado, en un momento del otro y esto nos está diciendo. Y este es un trabajo esquemático de Underwood, uno de los grandes estudiosos del tema de los minerales. Que nos muestra esto, nos muestra la enorme complejidad de las interacciones entre los minerales, lo que quiere decir que si queremos sacar uno y analizarlo y diagnosticarlo y curarlo separado del resto, seguramente vamos a fracasar, tenemos que trabajarlos en conjuntos, hay enormes, enormes interrelaciones entre ellos, fíjense el entrecruzamiento que acá ese y si le sumamos las vitaminas, ¿eh? como hablábamos recién el seleño y la vitamina, eh, B, eh, la vitamina E, el, la deficiencia de zinc, con la biotina, ¿m? hay enormes eh, interacciones. Trabajarlas individualmente es casi imposible. Es casi imposible. ¿M? Prevenir, prevenir tiene que ser la pauta a través de una apropiada suplementación oral donde corresponde, inyectable en otros casos. Como reflexiones finales, eh, la producción de leche no se hace nada más que con minerales y vitaminas. ¿eh? Los elementos claves es la energía, la proteína, el agua y por supuesto que Tengan en cantidad y en calidad, de acuerdo a la cantidad de vacas y a los niveles productivos que tengan. Descarten los otros problemas sanitarios, ¿eh? parásitos, dientes, infecciones, etc. No se vayan a, la a buscar la deficiencia de seleño primero. Descarten esas otras eh, condiciones. Realice el análisis de las condiciones de producción y ambientales. Busque el asesoramiento profesional y por favor, esto es un, eh, lo quiero reforzar, busque productos de calidad, no busque precios. Los productos de buena calidad que aporten los, los minerales eh, necesarios no van a ser nunca baratos. Si son baratos, no los tienen. Entonces, busque calidad pero no precio. Y por supuesto, una vez definida e implementada la suplementación mineral, no la suspenda si desaparecen los problemas. Me he encontrado, me he encontrado en algunas situaciones en las cuales gente me, me, me viene a pedir apoyo para diagnosticar eh, algunos problemas, y entonces yo le pregunté si no usaban determinado tipo de, de, de suplemento dice sí dice lo usamos hasta hace tres o cuatro meses pero como veíamos que no teníamos mejoras eh, dijimos bueno para qué lo vamos a seguir usando y le suspendieron al suspenderlo justamente se empezaron a manifestar estos síntomas entonces una vez que se definió la suplementación más apropiada eh, continúenla continúenla si aumentan los niveles, eh, la capacidad genética de sus vacas, que es eh, esperable que lo puedan hacer a través de los años, tienen que pensar que esos animales necesitan más nutrientes, más elementos, mejores condiciones de manejo para poder expresarse. Cuanto mayor productividad tenga, mayor cantidad de alimentos requieran esos animales, más expuestos a tener algún tipo de deficiencia de esta eh, naturaleza. Entonces, otra vez quiero hacer hincapié en estos procesos. Son muy complejos, hay muchas interacciones, es muy difícil diagnosticarlos y es muy lento tratar y recuperar el rodeo. Trabajen en eh, prevención. Insisto otra vez, muchas gracias a Groet y muchas gracias a ustedes que están del otro lado.